Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Transmitimos desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cumple una importante agenda de actividades como parte de la diplomacia bolivariana de paz. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Buenos días, mi comandante en jefe. Permiso para hablar con usted. Buenos días, adelante. Lo invito a pasar revista a la agrupación de paradas, mi comandante en jefe. Muy bien. En las imágenes, el desplazamiento de la máxima autoridad del país por el Callejón de Honor se prepara para los actos militares correspondientes, la revisión, pasar revista a la agrupación de parada. Es parte de las imágenes que podemos aportar. Pasa revista la máxima autoridad de nuestro país a la agrupación de parada. Cumple una importante agenda de actividades el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como parte de lo que ha denominado la diplomacia bolivariana de paz, la construcción y fortalecimiento del mundo multicéntrico y pluripolar. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para pasar formación. Adelante. El ciudadano capitán de corbeta, la máxima autoridad del país, también ha tomado como prioridad el fortalecimiento e impulso del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Esta actividad también forma parte de las 10 líneas estratégicas que adelanta, que impulsa el Ejecutivo Nacional en busca de alianzas estratégicas en el ámbito nacional e internacional para el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Con vista al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente. ¡Arr! A toda Venezuela. Quiero saludar de manera muy especial al gobernador del estado Vargas, de aquí de La Guaira, compañero general García Carneiro, al alcalde del municipio, Alejandro Terán, al jefe de la SODI, a
al director del aeropuerto, a todo el equipo de trabajo, a nuestra querida parada militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra Armada Bolivariana. Un saludo en este mediodía de sol ardiente. Voy saliendo para la República Popular China a una visita de Estado muy necesaria, muy oportuna y llena de grandes expectativas, muy positiva para Venezuela, para elevar la relación entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela, para avanzar en los nuevos acuerdos de asociación estratégica en el campo económico, comercial, energético, financiero, tecnológico, comunicacional, para seguir avanzando en la profundización de las extraordinarias relaciones políticas, culturales, diplomáticas, en las extraordinarias relaciones entre el presidente Xi Jinping, compañero y amigo, y nuestra patria, Venezuela. Aún recordamos la visita del presidente Xi Jinping y cómo se ha desarrollado en medio de grandes dificultades para Venezuela estos años la asociación estratégica con China. Hoy vamos en unas condiciones mejores. Ha sido activado el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Las 10 líneas del programa de recuperación económica van cabalgando en la realidad nueva de nuevos equilibrios necesarios para la vida económica de la familia venezolana. Voy con grandes esperanzas y expectativas para mejorar, ampliar y profundizar las relaciones con esta gran potencia mundial, nuestra hermana República Popular China. Así que voy saliendo en este viaje. Me llevo las bendiciones, las oraciones del pueblo de Venezuela y tengan la seguridad que voy con la fuerza moral de esta patria de libertadores para continuar andando el camino del siglo XXI junto a la gran potencia de este siglo, la República Popular China. Así que le dejo mi saludo, mi abrazo comprometido y mi compromiso al pueblo de Venezuela. Voy y vengo, voy con grandes expectativas y nos vemos dentro de unos días con grandes logros. Y le digo como siempre al pueblo de Venezuela, hasta la victoria siempre, venceremos, venceremos, venceremos. Buenas tardes a toda Venezuela, que Dios bendiga a nuestra patria. Declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha dicho que sale parte hacia la República Popular China para afianzar las relaciones estratégicas entre ambas naciones. Con estas imágenes retornamos el contacto a los estudios. Adelante. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.